Una quinta moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para impulsar la creación de cooperativas de trabajo asociado en la ciudad. Para su presentación, señor Sarabia, tiene usted la palabra. No va. No, no aparece tiempo. Tengo tiempo. Ahí. Bien, gracias. Vamos a ver. Hay una imagen que me parece que es expresiva. Cuando sucede alguna catástrofe en alguna ciudad, enseguida la gente se moviliza y se organiza rápidamente. En muy poco tiempo, todas las manos son bienvenidas y miles de personas se ponen a la tarea de remover escombros, de intentar ayudar a la gente que haya sufrido esa catástrofe, tanto en inundaciones como en terremotos, como en cualquier catástrofe que sea. En unos momentos dramáticos, en unos momentos en los cuales resulta más difícil organizarse, la gente se organiza, nos podemos organizar. Pues bien, ahora nosotros tenemos aquí una catástrofe de miles de personas desempleadas y parece que no somos capaces de organizarnos con tiempo y no sabemos organizarnos. Es imposible, no me cabe en la cabeza. Parece que no es admisible que no seamos capaces de hacer algo consistente para resolver el problema de desempleo o resolverlo por lo menos de una forma importante. Ese es el primer punto. Punto uno, si en una catástrofe podemos organizarnos casi sin tiempo, en este momento, con esta catástrofe, tenemos que organizarnos porque tenemos tiempo. Lo que proponemos es impulsar el desarrollo de cooperativas. El modelo de las cooperativas nos gusta a todos y, sin embargo, hemos hecho muy poco en este ayuntamiento por defenderlo. Es verdad que el año pasado, hace prácticamente un año, el 4 de abril, se aprobó una moción por los tres grupos de impulso a las cooperativas. En ella mostrábamos nuestra decidida intención de impulsar el desarrollo del cooperativismo en Valladolid y, en particular, el de trabajadores y profesionales por la capacidad de creación de puestos de trabajo de forma directa. En Valladolid hay unas 300 cooperativas que dan trabajo a más de 2.000 personas. Pues bien, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada en este año. Realmente nada consistente respecto a esta moción y respecto al tema que decíamos de la creación de empleo. Suelen reconocerse las cooperativas como un modelo de empresa que tiene tres ventajas. Por un lado, promueve la participación y la gestión democrática, la responsabilidad personal, la equidad, la solidaridad, etcétera. Por otro lado, es un modelo de empresa con grandes posibilidades de futuro, pues como empresas de economía social y cooperativa prosperan incluso en ámbitos muy competitivos y para muchos se están convirtiendo en auténticos modelos de organización empresarial. Pero además, y es lo que más nos interesa ahora, tienen una cualidad determinante, su capacidad de resistencia ante situaciones de crisis económica. Según el Ministerio de Empleo, las cooperativas han aumentado el empleo en España el 6,8% en el último trimestre de 2012. Y la propia Organización Internacional de Trabajo afirma que estas empresas son las más resistentes a las crisis. Por tanto, si tiene futuro, si es resistente y encima además tiene cualidades de índole social, como hemos comentado, y democrática, creemos que es un modelo que debe defenderse. En la moción que presentamos planteamos una declaración, el primer punto, y luego cuatro niveles de defensa de las cooperativas. Uno de ellos relacionado con cursos de formación, asesoramiento, etcétera, para la creación e impulso. Otro sobre la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de contratación de este ayuntamiento. El tercero, facilitar recursos y aportar garantías del ayuntamiento a la constitución de cooperativas. Y el cuarto, poner en marcha de forma inmediata y por propia iniciativa cooperativas de trabajo asociado en los campos donde sean más necesarias para la creación de puestos de trabajo. Con la moción que traemos hoy, creemos que cumpliríamos de alguna manera la que hace un año presentamos y además atenderíamos al problema crucial de la creación de puestos de trabajo. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Herrero, por el Grupo Socialista. Gracias, señor Herrero, por el Grupo Popular. Señor Rubio. Buenos días, compañeros de corporación. Yo creo que hay que eliminar visiones un poco catastrofistas como la del señor Sarabia.
No me gusta el catastrofismo, decir que no se ha hecho nada, que hay que vencer la atonía, que no hemos hecho nada para la promoción de empleo. No es cierto. Esos maximalismos nunca son adecuados. Podría empezar, además, por darle la razón, bien es verdad, pues como aprendí de mi padre, hay que darle la razón a quien no la tiene, porque el que la tiene no la necesita. A mí me gustaría explicar lo que son las cooperativas de trabajo asociado, para que la gente lo entienda. Las cooperativas de trabajo asociado son aquellas cooperativas que tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros, y también pueden contar con socios colaboradores, y la relación de los socios trabajadores con la cooperativa es societaria. Ya venimos trabajando en ese plan de la ciudad ante la crisis económica, que de acuerdo con nuestro programa electoral se elaboró desde la Administración Municipal, que presentamos en julio de 2012, que solicitamos las aportaciones de todos los agentes públicos y privados, que en diciembre de este año se aprobó la incorporación en el mismo de propuestas de diversas entidades que están representadas en el Consejo Asesor y en el Consejo de Administración de la agencia, y hemos ido cumpliendo los objetivos y lo que nos falta un poco es también la voluntad de estos agentes de un compromiso también de realización por su parte de las actuaciones en materia de su propia responsabilidad, porque siempre decíamos que era un modelo de consenso en el que cada uno tenía que aportar lo que le correspondía. Y dentro de este plan anticrisis, como saben, en la línea de acción de priorización de las políticas públicas a favor del empleo y desarrollo económico estaba un objetivo que compartíamos los tres grupos, que era impulsar la creación de empresas y la consolidación de las existentes en nuestro municipio, orientándolas de nueva creación a los sectores con más posibilidades y proyección futura y a proyectos, decíamos ya, de economía social. En este sentido, luego le responderé también al señor Herrero, el Ayuntamiento de Valladolid apoya la creación de todo tipo de empresas, pero también de las cooperativas de trabajo asociado por tratarse de una opción adecuada a algunos también perfiles de emprendedores. Habría que analizar, igual que en cualquier sociedad mercantil, su plan de negocio, su idea, su financiación, su mercado, etcétera. Por lo tanto, sí creemos que esta fórmula es buena si en sus socios se dan las condiciones que antes señalaba. Igual que hacemos con el autoempleo, con la sociedad limitada, etcétera, apoyaremos las cooperativas. Creemos que conjugan al tiempo, como usted decía, profesionalidad, flexibilidad, participación y que representan un modelo de empresa en el que los objetivos económicos y empresariales se integran, en este caso, con otros de carácter social, consiguiéndose una fórmula que ofrece ventajas, también es verdad que algunas dificultades, como por ejemplo la toma de decisiones, que se derivan de un modelo propio de organización interna, así como los principios en los que se basa su filosofía. Esto, lógicamente, se conjugará con la propiedad privada que se reconoce en el artículo también 33 de nuestra Constitución. Ahora mismo también leía en un periódico que el Consejo de Ministros, en este caso de Cuba, ha aprobado, este pasado Consejo de Ministros, 126 cooperativas también privadas. Parece ser que estos regímenes están apostando también por estas cooperativas de carácter privado. Pero lo que sí que les quería decir que es que en todas las acciones formativas, y con eso respondo al señor Herrero, organizadas por el IME antes y ahora la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, incluimos en los temarios una amplia explicación de las formas jurídicas empresariales a los emprendedores y a los futuros autoempleados, incluyendo, lógicamente, las características de esta fórmula de cooperativa de trabajo asociado. Y nuestro objetivo es seguir haciéndolo. Y en cumplimiento con la moción del Pleno que usted señalaba del 4 de abril de 2012, en el que se establecía la colaboración de la Agencia de Innovación para la Mejora de las Herramientas Municipales que permiten dar a conocer la fórmula cooperativa a personas y emprendedores, reforzamos nuestra información a través tanto del Centro Virtual de Apoyo a Emprendedores, como hemos alcanzado también un acuerdo con la Unión de Cooperativas de Trabajo de Valladolid, en virtud del cual nuevos y específicos cursos sobre cooperativismo se van a desarrollar en la agencia a partir de este 6 de mayo de este año. No se trata de ponerse de medallas, se trata de colaborar y ponerse a trabajar, lo que les hemos pedido, el consenso. También me gustaría decirles que dentro de las líneas de apoyo económico a la creación de empresas está también contemplada la posibilidad de que las cooperativas accedieran a los recursos que proporcionamos. Asimismo, ahora nos comprometemos a estudiar cuál sea la mejor fórmula, y esto va en el quinto punto del acuerdo, para el apoyo a esta fórmula empresarial desde el Ayuntamiento de Valladolid. Y yo creo que hemos demostrado, ya desde el año 2001,
y ahora, últimamente, con la nueva Agencia de Innovación, que nos estamos adaptando y que estamos dictando medidas a favor de la creación y mantenimiento del empleo de la ciudad de Valladolid, partiendo de la base de que no es, como siempre recordamos, nuestra competencia. Pues no está mal también, en este caso, sacar a colación o traer a colación que dentro de las alegaciones emitidas al anteproyecto de ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, queríamos incluir o se solicitaba la inclusión en el artículo 25 con una letra ñ dentro de las competencias propias de los municipios, la promoción de la innovación tecnológica y social de la ciudad, la planificación y ejecución de proyectos que contribuyan al emprendimiento y al crecimiento y consolidación del tejido económico local, donde están incluidas lógicamente las cooperativas, y mejoren los servicios urbanos y la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto lo pedíamos como competencia propia. Y si no, decíamos, en último caso, que fuera una competencia entre las expresamente delegables. ¿Qué supone ahora? Pues supone ahora que incluso nuestro Centro de Recursos de Emprendedores y Autoempleados proporciona más servicios gestionando de forma eficiente los medios con los que cuenta. Hoy hemos apoyado también esa moción institucional para impulsar la eficiencia y la sostenibilidad en la contratación pública de estas cláusulas sociales que, lógicamente, ya veníamos un poco trabajando también en esa línea con el área de la Secretaría. Y esta inclusión en los pliegos de contratación de las mismas, tanto en la fase de selección como en la ejecución de los contratos, va a favorecer el empleo de los colectivos con mayores dificultades, creemos, de acceso al mercado laboral. Y con estas fórmulas buscamos la promoción también de las pymes y de las cooperativas. Por eso apoyamos, sin ambages, los acuerdos 1 y 3 de la moción de Izquierda Unida en cuanto a la necesidad de la creación de empleo y de utilidad de las cooperativas y de la inclusión de las cláusulas sociales. Y para llegar a un acuerdo y a un consenso, en los puntos 2, 4 y 5 planteamos una redacción alternativa. Y me explico. En el punto 2 he comentado que hemos alcanzado ya un acuerdo con la Unión de Cooperativas de Trabajo de Valladolid. Ayer mismo remitíamos a Antonio San José, su máximo representante, copia también de este acuerdo, lo que íbamos a manifestar hoy, a debatir, y manifestó su conformidad. Pero no nos cerramos solo a estas otras concretas, sino lo que queremos es abrir la participación a las que trabajan en este campo y a las organizaciones representativas del sector. Por eso el cambio. En el punto 4, en cuanto a facilitar recursos inmobiliarios, entendemos que siempre con respeto a los principios de concurrencia competitiva. Y entonces las cooperativas van a poder acceder al programa de rentabilización del patrimonio municipal que verá la luz en este trimestre. Además, la propuesta de Izquierda Unida de que el Ayuntamiento de Valladolid presente garantías o avales frente a entidades financieras, en principio no es admisible sin poner en riesgo los principios de estabilidad presupuestaria y límites al endeudamiento recogidos en el artículo 49.7 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y atendiendo a la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por lo tanto, optamos por la fórmula de otros acuerdos que permitan abrir nuevas líneas de crédito a de las demás de las que ya tenemos de FIARE y de Milcobank. Y, en último lugar, asumimos el compromiso de estudiar cuál es el régimen más adecuado para destinar fondos del presupuesto municipal a las cooperativas dentro de los que, en su caso, en cada anualidad, se consignen en el presupuesto municipal para el apoyo a la creación de empresas. Y aquí cabría también estudiar la posibilidad del socio colaborador. El trabajo, decía antes Woody Allen, es una invasión de nuestra privacidad. Hoy realmente entendemos que es una bendición y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para llevarlo a cabo. Gracias. Gracias, señor Rubio. Señor Sarabia. Gracias. Yo no sé cómo hacen ustedes para organizar la cantidad de cosas que hay que contestar ahora. Vamos a ver. O sea, puedo decir lo que tenía preparado, pero vamos a ver si contesto. Un poco desordenado, ¿eh? Me lo van a permitir. Primero, ha dicho que no le gusta que digamos que no han hecho nada. Pues tiene razón, es decir, algo han hecho. Yo creo que han hecho muy poco, pero algo han hecho. Creo que han hecho poco respecto al volumen del problema. Datos de empleo, voy a ver cómo mezclo lo que tengo y lo que ha dicho. Datos de empleo, los datos del desempleo en Valladolid son muy malos. Recuerdo que el señor Blanco muchas veces ha dicho, si son malos pero mejores que en otros sitios, algo habremos hecho bien, pues en este caso habría que decirles algo habrán hecho mal, porque son peores que en otros sitios. Sobre la competencia acaba de decir el señor Rubio, porque lo hemos dicho muchas veces, que la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad han planteado una enmienda o han planteado una alegación en la que piden la competencia propia o delegada sobre este tema. Es verdad que Valladolid está en el Foro de Ciudades por el Empleo,
lo citó. Y entonces, en el Foro de Ciudades sobre el Empleo se dicen cosas como que es necesario considerar el reconocimiento expreso de las funciones de las corporaciones locales en relación con el diseño de las políticas de empleo. Es decir, más de lo que nos ha comentado que han pedido en la alegación a la ley de racionalización. Es necesario que esa competencia quede clara dentro de los ayuntamientos. Más aún, el foro dice, estima necesario modificar el marco institucional actual de tal manera que se articule la participación de las entidades locales en el diseño, planificación y gestión de las políticas de empleo. Fíjese, eso lo dice el foro en el que pertenece Valladolid. De manera que no sigamos con que no tenemos competencias. Por supuesto que tenemos competencias. Otra cuestión, ¿qué hacer y qué tipo de intervenciones tener? Nos han presentado hace a las 9:45 una enmienda de sustitución a la que ha hecho relación ahora el señor Rubio y que se refiere a 3 de los 5 puntos que planteamos. El punto primero es una declaración, el punto tercero es un punto que habla de inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones. Y hoy por la mañana, a las 9:20, no sé, ha sido muy ajetreado antes de venir aquí, hemos recibido un informe a un escrito que presentamos el 20 de marzo pidiendo que en el servicio de distribución y entrega domiciliaria en el término de Valladolid de las liquidaciones de alta derivadas del padrón de la tasa reguladora del servicio de recogida de residuos se incluyesen cláusulas sociales. Esto que se va a contratar ya, ahora. Y hoy hemos recibido el informe, a las 9:20 aproximadamente, en el que se nos dice que no es posible. Que no es posible porque la petición la hicimos el 20 y casualmente el 19 se había publicado el anuncio de la licitación. Nosotros lo estuvimos preguntando, no tengo por qué no creerles, obviamente, pero nos dijeron que no se había producido ese anuncio de la licitación. Y luego, en el boletín del Estado se ha publicado el 30 de marzo y en el perfil del contratante, de manera que se podía haber paralizado y se podía haber incluido. Y no se ha incluido, y nos lo dicen hoy. Nos dicen hoy que no se ha incluido esas cláusulas sociales. Que además, que por cierto, tampoco se lo teníamos por qué haber dicho, es una cosa que ustedes mismos lo han dicho muchas veces. La valoración de las cláusulas sociales se había hecho en otras ocasiones, ¿por qué no se ha hecho aquí? De manera que es una voluntad que nos hacen sospechar que son fuegos artificiales. Bien, en la enmienda de sustitución hablan de sustituir 3 puntos, el segundo, el cuarto y el quinto. Del segundo, ampliar el programa de formación de cursos, perfecto. Además han estado con la Unión de Cooperativas, nosotros también hemos estado y nos parece muy bien porque nos parece lógico. Del punto cuarto, hablan de la mejora de la financiación de empresas y de los criterios de concurrencia para los recursos inmobiliarios. Nos parece bien. La mejora de las líneas de crédito, hay que cuidar qué líneas de crédito son esas, porque en el pleno pasado, el 11 de diciembre, nos reprochó, señor Rubio, que Izquierda Unida no había estado o no había colaborado en el convenio con Microbank, con la Caixa. Entonces, claro, usted sabe, y debería decirlo, que estuvimos e hicimos las aportaciones que nos parecían oportunas. No es que no quisiésemos colaborar con ustedes, dijimos lo que nos parecía que era oportuno, que es que el interés era muy elevado, que el periodo de carencia era muy corto y que el banco incluso podía traspasar el propio crédito. De manera que estábamos en manos de la Caixa, además de otras cosas, pero le estuvimos haciendo aportaciones. No nos diga que no colaboramos. Pero, y entonces es un tipo, además se la llevamos por escrito, es un tipo de créditos y un tipo de planteamientos que nos parece que debe revisarse. Y por eso se lo digo también, o sea, que no vale cualquier tipo de créditos, sino que sean los realmente favorables y respecto a los recursos inmobiliarios, conforme con lo que dice. Y luego nos queda el quinto punto, y en el quinto punto dice, el Ayuntamiento se compromete a estudiar el régimen más adecuado para destinar fondos. Claro, el problema de plantearlo así es que vuelve a ser lo mismo que hicimos hace un año, parecido, porque se compromete a estudiarlo. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Que actuará de forma decidida inmediatamente. Bien, ahora lo vemos. Tengo otra intervención. Me queda un poquillo. De manera que yo creo que es necesario insistir en esos temas, tener más un compromiso mayor, centrarse más y garantizar más que el tipo de ayudas que se hagan. Fíjese, hay un ejemplo. Bueno, traigo aquí muchos ejemplos de cooperativas, ya no me da tiempo. Puede hacerse legal, económica y políticamente. Por cierto,
económicamente, que ha dicho que mucho cuidado con el avalar los créditos de las cooperativas. Nosotros en el ayuntamiento hemos presumido de que hemos tenido superávit este año. Yo creo que lo ha habido, ¿no? ¿O no lo ha habido? Entonces, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha planteado que los ayuntamientos con superávit podrán invertir en sus propios municipios. Claro, de manera que ese es un tema que nosotros entendemos que desde el punto de vista legal, que lo ponemos en la moción, desde el punto de vista financiero, lo que falta es mayor decisión política. Y les decía que les iba a comentar un breve ejemplo, pero lo dejo para el final, porque si no, a lo mejor me quedo sin tiempo. Nada más, gracias. Gracias, señor Sarabia. Poner a disposición todos los recursos que pueda para estimular el empoderamiento de los ciudadanos y señor animarles... Señor Herrero, muchas gracias por su intervención. Señor Rubio. En lo que dice de las cooperativas, lógicamente estamos de acuerdo. Pero de la liquidación luego hablará el señor Alfredo Blanco y le contará lo contento que están los proveedores de este ayuntamiento y de recibir, lógicamente, el pago de sus facturas. Usted dice que no habló de 2012, ahora voy a hablar de 2012. Y para que usted sepa, cuando hay ánimo de lucro, debe hacer una concurrencia competitiva o una concurrencia, en este caso, pública, entre todas las personas que quieran optar. Cuando hablamos de la formación de empleo, hemos recibido ya 180.000 euros de la Junta de Castilla y León para recibir estos cursos y, lógicamente, los datos de desempleo son absolutamente preocupantes. Y no estamos contentos porque Valladolid tenga mejores datos en empleo juvenil, mejor que la media nacional o el empleo industrial. Pero su paradigma para ustedes, que es el Ayuntamiento de Rías Vacía Madrid, con quien estamos trabajando también en la red de ciudades inteligentes, eso también se lo digo, para que lo sepa. Datos de paro registrado, extraídos del SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal. Valladolid, una variación intermensual de más 1%, interanual de 6,36, y Rivas Vacía Madrid, intermensual más 1,25, interanual más 13,43. No es para estar satisfechos, pero lo que le quiero decir es que los problemas de desempleo son muy difíciles y no hay fórmulas mágicas para esa generación de empleos. Lógicamente, creemos que tenemos y que entre todos juntos lo podemos llevar a cabo. Dentro de la Agencia de Innovación hemos llevado a cabo, además de los empleos directos e inducidos con la contratación municipal, hemos llevado a cabo distintas actividades, pero actividades además que hemos prestado un servicio integral en cada proceso de creación de empresas. A 303 empresas, se han creado 171 en 2012. El Centro Virtual de Apoyo a Emprendedores, que se ha recibido 2 millones de visitas y tutorizó 111 proyectos. La Oficina de Iniciativas Emprendedoras, 124 creadas. El Centro de Apoyo a Emprendedores, en 2012, 27 empresas creadas y 12 empresas en trámites de constitución. 22 proyectos empresariales alojados. 39 becas de beneficiarios del CREA. 50 empresas con 1,3 puestos de trabajo. Más de 3 proyectos del programa de retorno del talento, Fondesva, Bicromar. En la FEM participamos en la Comisión de Empleo y Desarrollo Económico y a iniciativa nuestra se están recogiendo en España las buenas prácticas. Señor de la Rubio, materia. Le ruego concluya. Y para terminar, en el foro local por el empleo que tiene lugar en Valladolid y lo va a tener lugar el 25 de abril, vamos a valorar nuevos cauces. Valladolid, por lo tanto, es una de las ciudades más activas y reconocidas por su trabajo, dinamismo, innovación y resultados. Gracias. Muchas gracias, señor Rubio. Para cerrar el debate, señor Sarabia. Ahí va. Vamos a ver, Vigo y Rivas, falta Vigo. Efectivamente no hay fórmulas mágicas. Normalmente ustedes, antes lo hizo también la señora Cantalapiedra, les gusta intentar debatir por inundación. Van diciendo cosas y ya está. Entonces lo digo que sí, hombre. Y luego y aparece ahí pues la red ibérica de emprendedurismo y liderazgo que realmente no sé la relación que tenía, digo, de lo del pleno de diciembre es por inundación. Vamos a ver, lo he intentado ordenar, he tomado nota ahora de lo que me decía, pero no coincide con mis datos. Ustedes de ayudas a emprendedores, de asesoramiento locales, contactos o financiación, con el centro de recursos, 20 y tantos proyectos, con el punto de asesoramiento del Ministerio de Industria, el programa Innocámaras, 18 microempresas, el emprendimiento social con Fondesva, 40.000 euros, el apoyo de espacio y recursos, 19 becas, el programa de retorno del talento, 6 proyectos. No lo sé, o sea, por eso le pido que nos den los números, porque realmente lo que quiero decir es lo siguiente, antes de que me apague el micrófono el alcalde. Son números muy pequeños para el problema que tenemos, es muy poco. Lo que estamos haciendo es, primero, de lentísimo desarrollo. Llevamos casi 2 años desde que tomamos posesión y no hemos sido capaces de hacer ni el plan. Lentísimo desarrollo. Segundo, escasísima ambición, escasísima.
Hace poco les pedimos que pidiesen los terrenos militares, unos terrenos militares que les tienen muertos de risa, y nos han dicho que no. Y luego, muy desequilibrado por el tipo de actuaciones, solo aluden a una nueva cultura empresarial, a un tipo de cultura empresarial nueva, por el tipo de trabajos que procura o a los que se dirige, que es a un tipo de emprendedores. Básicamente, es una idea de una relación con la cultura de la innovación, etcétera, pero que no está pensado, desde mi punto de vista, para el grueso del desempleo de nuestra ciudad. Y el tema de las cooperativas, acabo rápidamente, por favor, póngase a ello con iniciativa propia del ayuntamiento y con decisión, muchísima más decisión y mucho más volumen, nada más. Muchas gracias. Cerrado el debate y conforme señala el reglamento, habiéndose presentado una enmienda de sustitución a los puntos segundo, cuarto y quinto de la moción debatida, se somete en primer lugar a votación esta enmienda. Sí, señor Sarabia. ¿Podrían votarse punto a punto? Sí, vale. De los quinto. Sí. De acuerdo. Entonces, conforme propone el ponente, primero los de la sustitución y luego el resultado global. Se somete a votación tenía que consultar con el enmendante, no tiene inconveniente. Bien, pues se somete a votación la enmienda al segundo punto de la moción presentada. ¿Votos a favor de este apartado? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con 20 votos a favor y 9 votos en contra. A continuación, se somete a votación la sustitución al cuarto punto, al texto que propone cambiar el cuarto punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba igualmente con 20 votos a favor y 9 votos en contra. Finalmente, se somete a votación la sustitución del quinto punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 17 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. A continuación, incorporados estos tres puntos y manteniéndose vivos los puntos primero y tercero de la moción original, se somete a votación la totalidad de la moción ya enmendada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 17 votos a favor y 12 abstenciones. Muchas gracias.